como el más diverso gana, tal cual como dice el título del video. Por cierto, ustedes, los que han visto este video, los que han visto algún otro comentario mío en directo, saben a lo que me refiero con esta frase, el más diverso gana. Y es que te puedes dar cuenta que si Gina Carano es mujer, necesariamente le gana a Coloso, pero Negasonic, al ser no solamente mujer, sino lesbiana, pequeña, más morena, le gana entonces a Gina Carano. Es como ese juego, ¿no? ¿Quién va a derribar a Coloso? Pues una mujer. Pero ¿quién va a derribar a Gina Carano? No puede ser Deadpool, no puede ser otro hombre, no puede ser Wolverine. Tiene que ser entonces Negasonic. ¿Quién va a patear bola? Bueno, patear bola a la Viuda Negra, Gina Carano, Negasonic y a las Cazafantasmas. Cualquiera puede patear bolas porque, bueno, patear bolas es sinónimo de patear el falopatriarcado o el patriarcado falocéntrico. Ahora, obviamente yo no estoy diciendo que cuando esto sucede está mal escrito. Brienne de Tarth le gana a Jaime y está bastante bien sustentado en la escritura. Nadie está diciendo que cuando Brienne le gana a Jaime está mal, pero fíjate cómo luego a Brienne le gana Arya Stark. Bueno, esta escena de esta serie de sci-fi es patética. Mira cómo los hombres se pelean entre sí y les cuesta vencerse uno al otro. Y de hecho, el hombre para derribar al otro no es tan fácil. Pero viene una mujer, esta parte me encanta, y las vueltas que le da con una pequeña bofetada. Tú dices, por favor, estuviste peleando con otro hombre todo el rato, dando de durísimo. Bueno, que está lo de la patada en las bolas, rayo láser en las bolas, chimpre en las bolas, tiene que vencer al patriarcado. Repito, no estoy diciendo que estas escenas estén mal escritas. Aún con buena escritura, parece que el esfuerzo del guionista bueno, tanto como el guionista malo es, tiene que haber una escena que, aunque sea de manera visual, simbolice cómo la dama gana al chico, cómo la mujer empoderada vence al terrible patriarcado. Pero si de repente vamos a vencer a una mujer, la mujer derrotada tiene que ser la mujer blanca, la mujer alta, la mujer rubia, la mujer heterosexual. Entonces vamos a ponerle que sea una mujer más pequeña, más diversa, en el sentido de, bueno, de otra raza, con otras orientaciones, sea que le dé en la madre. Se repite, claro, tú te das cuenta. También supieron justificar lo de Brienne de Tarth contra el perro Clegane. Sí, está bastante bien justificado. No me quejo de eso, realmente. Creo que nadie se queja de eso. Pero el hecho de que sea una suma constante te dice, vale, en Hollywood parece que siguen cierto patrón para llenar ciertas casillas. ¿De acuerdo? Yo pensaba que más allá del video este, que en realidad su único cometido era hacer un chiste, nada más, no me lo estaba tomando en serio. Realmente yo tomé el patrón de pocas películas, pero conforme van sacando y sacando y sacando obras, te das cuenta de que, vaya, este chiste es real. Ya te voy a mostrar algo que de por sí yo lo había comentado, pero no lo había mostrado. Matt Murdock apareciendo en She-Hulk y están teniendo un duelo de abogados. El cliente de Matt Murdock, que Matt Murdock es ciego además, es un negrito medio amanerado, posiblemente es homosexual, no sabemos. Al menos yo no lo sé porque yo no veo la serie, pero solamente vi esta escena y la saco de contexto. Sorry por sacarte tu escena favorita de contexto. Lo siento, lo lamento de verdad. Pero el cliente es sumamente diverso. Y le sumamos la ceguera de Matt, entonces un poco de diversidad. Del otro lado tenemos diversidad también porque ella es mujer, ¿sabes? Al ser mujer ya es la víctima principal de patriarcado. Pero ¿cómo equilibramos esto? Ah, bueno, necesariamente el actor que interprete el cliente de She-Hulk tiene que ser rubio, alto, emulando a Donald Trump posiblemente, y bastante idiota y hétero, mucha testosterona, porque eso es lo que representa la masculinidad, mucha testosterona, mucha estupidez y hacer cosas sin pensar. Ay, le puse combustible de avión a mis propulsores en la bota porque soy un superhéroe tonto. Parecía al principio que el negro se estaba equivocando y que Matt Murdock iba a perder, pero tiene toda la razón porque el negro no comete ni un solo error. Siempre fue blanquito que cometió el error. Pudieron haber intercambiado el casting y darle el personaje del diseñador al blanco y el personaje del héroe al negro y poner más diversidad de este lado. No lo sé, no lo sé, pero mira cómo quedó. Y alguien puede decir, vale, lo que pasa es que Jessica Gao es la mejor guionista del mundo y le quedó genial en cuanto a escritura a esta escena.
No te lo discuto, yo jamás estaré discutiendo acá el tema de la calidad de la escritura, como que buen guionista son, R.R. Martin y tal. Lo que digo es el resultado, que siempre el más diverso gana. Y dice eso, no lo creo. Mira lo que sucede en Merlina. Aquí le decimos Merlina. La serie se llama Wednesday, porque ella realmente se llama así, miércoles. Miércoles. Oiga, entrenador, ¿cuándo voy a tener un oponente de verdad? La negrita, con pelo cortitidito como una soldado Wakanda, es tan empoderada que siente que no tiene un oponente de verdad. Y dice, entrenador, ¿para cuándo mi verdadero oponente? Porque es que hasta ahora solamente me ha traído puro hombre blanco, hétero, rubio. Y ahí se puede ver, incluso desenfocado, cómo se trata de chicos rubios lindos. Ella está decepcionada, me trae pura basura. ¿Alguien más que quiera retarme? Yo te reto. Y llega Merlina y la resta y decimos, vale, es Merlina, que en todas las adaptaciones que se han hecho ella es la más basada de todas. ¿Quién puede ganarle a Merlina en algo? Ella es durísima. Nadie puede ganarle a Merlina. Ay, debe ser la psicópata que llegó. Y vale, cuando yo vi la escena yo dije, increíble, Netflix está poniendo a la negrita calva como un bullying, como una bravucona que molesta a los otros. Vaya, en la época actual esto es bastante políticamente incorrecto y desafiante. ¡Wow! Y además es Merlina. Merlina no puede perder. Tú debes ser la autoproclamada abeja reina. Lo interesante es que las abejas remueven la tijón y caen muertas. Y le dan unos diálogos poderosísimos a Merlina. Tú eres la autoproclamada abeja reina, pero si te saco el aguijón caes muerta. Pelea de mujeres, ¿vale? Se sacaban espadas en la vallina. Rowan no necesita que vengas a defenderlo. No está indefenso. Claro, y el chico blanco hasta necesita un aspirador porque no puede reflejar mático el tipo. Un poco más tonto no podría ser. Holgazán, ¿vamos a hacer esto o no? Claro, se entiende que Merlina se viste de negro porque ella es gótica, eso lo sabemos de toda la vida, que hemos visto también la serie esta que sacaron en los años 90 con las películas también. Claro, yo no sé cómo es el cómic de los Addams, no sé, no estoy enterado si Merlina tiene estas habilidades físicas y hace grim. Punto para Merlina. Vamos, que Merlina tiene el punto. Y tú dices, es normal, es Merlina, obvio, es la protagonista y además es la más basada de la serie. Bueno. El marcador está empatado. Empate. Es aquí donde a Merlina se le ocurre la idea violenta para el desempate. Obvio, tiene una mentalidad loca de los locos. El primer punto fue suerte de principiante. Terminemos esto. Para el punto final quisiera invocar un reto militar. Un reto militar. Está genial, porque tú te imaginas que Merlina es así de desafiante, así de dura, tiene los nervios de acero. Sin máscaras, ni puntas. La que derrame sangre pierde. Claro, la que derrame sangre pierde. Automáticamente tú piensas, la que va a derramar sangre, obviamente va a ser la morena. Obvio, eso es sumamente obvio, porque es una serie sobre Merlina. Aunque se la ponga difícil, la idea es que Merlina siempre se luzca, porque ese era el chiste, al menos de la serie. Veamos si sangras en blanco y negro. Toma. Sangre. El más diverso gana. Y aún así, están criticando a Tim Burton porque en su serie ponen a los negritos como bullying. Brother, te están haciendo lo mismo que hacen todas las series progres. Es decir, Tim Burton está siguiendo el patrón de todas las series progresistas. El más diverso gana. ¿Para qué me lo acusa de racista? Porque es que eso también es racista. Esto es lo que está pasando con Tim Burton y los progres. Te pongo en la película a un negrito empoderado que apunta al blanco porque el negrito es el villano. ¿Y qué te dice la progre, la feminista llorona, políticamente correcta? Eso es racista porque el villano tiene que ser un chico negro. Luego, bueno, te cambian los papeles, te pongo al chico papeado, musculoso, fuerte, apuntando al negrito porque ahora el blanco es el villano. Eso es racista también. ¿Por qué? ¿Por qué el chico negro tiene que recibir un disparo? Vamos, otra opción, negro con negro, quitamos al blanco. Eso es racista. Vale, vale, blanco con blanco. Eso es racista. ¿Por qué no hay personas negras en esta película? Siempre va a ser racista. Siempre va a ser racista. Por eso es que están criticando a Tim Burton, porque
nada les embona. Nada, nada les complace. Nada les satisface. Se meten uno y otro y otro y otro y otro y sangran y todavía quedan insatisfechos. Cosas del progresismo.